Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un programa de Teletica.com que busca analizar los distintos temas de la realidad nacional e internacional con la profundidad que usted se merece. Vamos a hacer contacto con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Ronald Evans. Él es epidemiólogo, es docente y coordinador de la Unidad de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, y con él vamos a hablar de esto que fue anunciado hace unos días, que se le ha denominado el baile y el martillo. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿En qué otros países se ha aplicado? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué es lo que busca? En fin, vamos a tomarnos nuestro tiempo para analizarlo en profundidad, precisamente. Doctor Evans, muchísimas gracias por atender nuestra invitación para acompañarnos esta tarde aquí en Teletica.com. Totalmente a la orden. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, exactamente cómo podemos explicar de manera sencilla, coloquial, qué es esto de el baile y el martillo. Bueno, en primer lugar, es conveniente advertir que esto es un modelo más que todo económico. La gente cree que es un modelo de salud, es un modelo hecho por médicos. En realidad fue elaborado por un grupo de distinguidos economistas de la Universidad de Toulouse, en Francia, en base a unas ideas de un español norteamericano muy conocido, Tomás Puello, quien había hablado sobre las dos fases para controlar una epidemia, o en este caso la epidemia de COVID-19. Se trata entonces de un modelo que trata de armonizar los efectos adversos de esta patología que tenemos en el mundo, de esta virosis tremenda que ha hincado de rodillas a la humanidad, esos efectos adversos caracterizados por una elevadísima morbilidad, es decir, millones de enfermos, como lo estamos viendo ahora en el mundo, ya nos acercamos a 10 millones de casos, y también una mortalidad muy elevada, una mortalidad tremenda que está causando decenas de miles de muertos. Como ahora en América, lo estamos viendo precisamente, no solo en Estados Unidos, sino en Brasil, que ya ocupa el segundo lugar. Entonces, este es un modelo dinámico que trata de armonizar, digamos, esos efectos adversos de la epidemia con los efectos adversos que da también a la economía las medidas de control. En pocas palabras, de eso se trata, ¿verdad? Lo que ha llamado la atención más que todo es el nombre que le dieron a esta teoría o a este sistema, a este modelo. Y el nombre, porque es un nombre muy, muy simpático, el mazo o el martillo y la danza y el baile. Vamos, consiste, a ver. Pues, en, perdón. Sí, no, precisamente ese era el punto. ¿Consiste en qué? Porque ha habido, digamos, alguna explicación en el sentido de que sería ser mucho más estricto en algunos lugares donde hay mayor posibilidad de contagio y mucho más laxo en otros donde no lo hay. ¿Es así? Bueno, decía que consistía en dos fases, de acuerdo a las ideas de Puello, de Tomás Puello. En una primera fase, que es la fase de ascenso, de comienzo acelerado de la epidemia, ¿verdad?, con una multiplicación de casos tremenda a una velocidad enorme, en esa primera instancia, en esa primera fase de crecimiento, lo más importante es dar las medidas rápidas, efectivas y drásticas. Es decir, en pocas palabras, lo que dice el modelo, darle un mazazo a la epidemia, darle un martillazo a la epidemia con esa rigurosidad que exigen estas medidas que ya conocemos, que son el confinamiento, el aislamiento, el distanciamiento, los cierres de las vías de comunicación, los aeropuertos, las carreteras, las calles, el aislamiento de las personas en sus casas, etc. Estas medidas tienen que ser aplicadas muy rápidamente. Los países que lo han hecho con retraso han sufrido las consecuencias tremendas de una elevadísima morbimortalidad. Se dice, por ejemplo, que el haber retrasado estas medidas 4 días, nada más 4 días en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, eso significó la mitad de las muertes que tiene actualmente ese país, que son bastante elevadas, está casi
La tasa de mortalidad más alta la tiene el Reino Unido, en mortalidad, no en número. Entonces, ese masazo inicial debe darse sin contemplaciones, con el fin de que no de terminar la epidemia, porque sabemos que no la va a terminar. El hecho es abatir rápidamente el crecimiento, el número de casos, con el objetivo principal, por supuesto, de que no se congestionen los hospitales, porque con el tiempo, con el factor tiempo, a la larga los hospitales se van a ver sobrepasados, colapsados, los servicios de cuidados intensivos, los servicios de hospitalización. Entonces, estas medidas que son muy duras, que son muy fuertes, que tienen una repercusión enorme en la economía de todos los países, no pueden mantenerse indefinidamente. Es decir, cuando ha habido ya un descenso de casos, muchos dicen que cuando los casos comienzan a ser muy pocos, menos de 10, al cabo de 2 semanas consecutivas, ya se puede levantar este tipo de medidas y se puede pasar a la segunda fase, que es la fase del baile, en el cual, como sabemos que no se ha terminado la epidemia, como sabemos que puede tener en cualquier momento un recrudecimiento, se tienen medidas más laxas, menos rígidas, más suaves, se permite el desconfinamiento, las personas pueden volver a salir a la calle y la economía poco a poco se restablece. Es decir, por eso se habla de un equilibrio dinámico entre el daño del virus o el daño que provoca la economía, estas medidas causadas por el virus. Entonces, de eso se trata, con sencillas razones. ¿Cuánto va a durar? Bueno, eso en realidad no se puede establecer. Algunos países que lo fueron afortunados en hacerlo muy rápidamente, como es el caso de China. Todo el mundo sabe que China detuvo la pandemia en cuestión de 2 meses, cuestión de 10 semanas, ya tenían resuelto el problema, pero allí se recurrió a medidas extremas, tanto en la ciudad de Wuhan, de 8, 9, 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes tiene Wuhan, es una ciudad muy populosa, y la provincia también de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes, se aplicaron esas medidas con toda la rigurosidad y con esa capacidad del pueblo chino a atender las órdenes, vamos a decirlo así, las órdenes de los poderes políticos, administrativos, y lograron detener. ¿Que después ha habido casos? Claro que sí, porque la epidemia no se va a detener con simplemente con estas medidas. El virus sigue circulando, pero el propósito es que circule con la mayor, menos agresividad y el menor número de casos. Pero la epidemia, por supuesto, va a seguir. ¿Hasta cuándo? Bueno, sabemos que hasta que haya una inmunidad total de la población. Y esa inmunidad solo se puede conseguir en 3 maneras. Una, que no la podemos admitir, muy cruel, lo que inclusive han dicho, o en algunos países quisieron hacerla, por ejemplo, voy a decir el nombre, se quiso hacer en Suecia, por ejemplo, obtener la inmunidad de rebaño, lo que dicen, la inmunidad comunitaria, la inmunidad poblacional, dejando que la población se infecte, porque al llegar a un porcentaje que puede ser de un 60, un 70%, la epidemia cesa. Algunas enfermedades, otras enfermedades necesitan porcentajes mayores, hasta de 90%, pero en este caso se puede decir que un 60% de la población se podría obtener inmunidad poblacional. ¿Pero a qué costo? A un costo tremendo de muertos y de enfermos y de colapso de las instituciones. Entonces, esta opción no la podemos aceptar. La segunda opción, la tercera, es esperar la vacuna. Cuando llegue una vacuna, tenemos resuelto el problema. Las vacunas han eliminado enfermedades de la faz de la tierra. Una de ellas, la viruela. Ustedes saben que la viruela, para muchos, es la enfermedad que ha matado más gente a través de toda la historia. La conquista de América no se debió a las armas de los españoles ni a los caballos, como nos dicen, como nos hacen creer a nosotros, que Hernán Cortés conquistó México porque traía arcabuces y traía caballos, ¿no? Quien derrotó Cortés a los aztecas no fue Hernán Cortés, fue la viruela que trajeron los soldados españoles. Y así pues, sucedió en Perú también. Pero llegó la vacuna contra la viruela y se acabó la viruela en el mundo. Ya no tenemos
viruela desde el año de fines de los años 1980 y pico, finales, fue el último caso en Etiopía, en Abisinia, y después de eso no ha habido caso. La misma poliomielitis, que fue tan terrible, también casi ahora, está eliminada. Ahora bien, doctor, hablando de la vacuna, antes de volver nuevamente al tema del martillo y el baile, hablando de la vacuna, con su experiencia, con su conocimiento, con su práctica como docente y como médico, ¿es realmente realista pensar en una vacuna en menos de un año? Bueno, ahí esa es la pregunta verdaderamente importante, en el sentido de cuándo va a venir la vacuna. La verdad es que no sabemos. Por primera vez en la historia se están haciendo las cosas a una velocidad y con unas inversiones tan grandes como jamás se había visto. Son miles de millones de dólares que están invirtiendo los países desarrollados para lograr esta vacuna. Hay más o menos 140, 160 vacunas en experimentación en este momento, de las cuales 4 o 5 están ya en fase 2 y en fase 3. La de Oxford parece ser que está ya en fase 3, es decir, que se está aplicando a gran número de personas. Ya pasó la fase en animales, de experimentación con pocos sujetos humanos, y ya está en fase 3. Dicen los expertos, ojalá que no se equivoquen, que en el primer trimestre del año entrante la podemos tener disponible. Inclusive ya se habla de que hay centenares de millones de envases preparados para esa vacuna. Es decir, que se están haciendo las cosas con anticipación y con mucho buen juicio. Es decir, una de las cosas que también se ha dicho es que ¿para quién va a ser la vacuna? ¿Va a ser únicamente para los ricos? ¿Va a ser únicamente para quienes puedan pagarla? Porque, doctor, ahí va a haber una competencia, por decirlo de alguna manera, entre países para obtener la mayor cantidad de vacunas primero, que se dio hace algunos meses con los respiradores. Recuerdo muy bien que llegaban respiradores que iban a un país, pero el avión aterrizaba por X o Y razón en otro país, y ese país llegaba y le quitaba los respiradores y los decomisaba para su propia emergencia. En caso de que la vacuna esté, ojalá, de aquí a un año, ojalá, podría darse es precisamente ese fenómeno, de que no creo que todos los países del mundo estén en idénticas condiciones de obtenerla. Eso es totalmente cierto. Esa es la segunda gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué cantidades se van a preparar? Va a haber disponibilidad para todo el mundo, por lo menos vamos a suponer, de 8 mil millones que tiene la humanidad en este momento, estará disponible por lo menos para una cuarta parte o la mitad, ojalá hubiese para todo el mundo, pero eso es más difícil. Pero eso se está discutiendo en este momento, que la producción debe ser gigantesca para poder suplir a todo quien la necesite. Y otra cosa es el precio, porque no la van a poner a un precio escandaloso para que únicamente los países ricos puedan proteger a sus ciudadanos. Debe ser accesible para todas partes. Todo eso se está discutiendo. ¿Se va a hacer? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero yo sé que se está discutiendo. Hay grupos, hay sociedades, hay fundaciones que están estudiando toda esta problemática, porque también tiene un problema de bioética, de moral, de ética. No puede ser solamente para uno. Vamos a suponer que China saque la vacuna y entonces diga China, no, únicamente voy a vacunar a mis chinos, voy a vacunar a mis pobladores y el resto del mundo, ¿qué? O la misma vacuna que se está haciendo en Oxford. Yo creo, ojalá no me equivoque, que esta es una gran oportunidad para que el mundo piense mezquinamente, sino con altruismo, con bondad, con humanitarismo, para poder hacer las cosas diferentes. Y otra de las cosas de esta gran epidemia es que ojalá el mundo cambiara, porque no va a ser posible que nosotros, a fin de cuentas, vamos a vencer al virus, porque sí lo vamos a vencer, de eso no cabe la menor duda. No, el hombre ha logrado sobreponerse a grandes problemas y grandes catástrofes y grandes, inclusive, epidemias, ¿verdad? Y lo vamos a hacer ahora.
Pero, ¿y las que vienen? ¿O es que esta es la última epidemia? No, yo creo que no. Yo creo que el mundo va a seguir siendo estando amenazado por nuevas enfermedades, por nuevos problemas, los problemas del medio ambiente, que quizás son los más amenazantes, ¿verdad? El cambio climático, el calentamiento global. Todo eso yo creo que ojalá, Dios quiera que realmente la humanidad piense un poco más como grupo humano, y no con esa mezquindad que acabo yo de decir, y logre, digamos, un mundo nuevo donde todas estas cosas se pongan en su justo momento y se aprecie la necesidad de actuar colectivamente como seres humanos, ya no como países, ya no como poderes, ya no como naciones que luchan por la supremacía mundial, sino que veamos el porvenir del hombre y la conservación de la especie humana. Ojalá. Doctor, ahora usted hace un rato, antes de hablar de la vacuna, hablaba de la inmunidad de rebaño. Esa idea que tendría que haber una importante cantidad de la población que haya sufrido la enfermedad para alcanzarla. Sin embargo, hay algo que me gustaría analizar con usted, y es que, como ustedes mismos lo han dicho en otras oportunidades, los virus no son iguales y la inmunidad que se alcanza no es igual en todos los casos. Por ejemplo, entiendo que hay enfermedades que una vez que uno le dan, no le vuelven a dar más. Usted me corrige, me parece que el sarampión correcto. Pero habrá otros, y entiendo que los coronavirus normalmente están en ese grupo, que les dan y que uno alcanza inmunidad durante meses, máximo un año me parece, o puede variar, pero que una vez superado ese plazo es posible volver a contagiarse. Yo sé que el coronavirus que está generando el problema actual, el COVID, el SARS-CoV-2 es nuevo, y entonces no ha pasado la fase de los 6 meses alguien, o no ha pasado la fase del año. Pero quiero decir, los otros coronavirus han tenido, digamos, esa condición de que da una inmunidad por un corto tiempo. Sí, es cierto. Tanto el SARS como el MERS, que fueron las dos primeras epidemias por coronavirus, se vio que no había una inmunidad duradera, era de 6 meses, 8 meses, un año, poco tiempo. Se supone que también va a pasar ahora con este coronavirus 2, el COVID-19. Ese es un problema para las vacunas, porque también en ese caso las vacunas no tendrían una inmunidad muy larga. Eso no se sabe de un todo todavía, eso habrá que verlo, habría que esperarlo. Pero por lo menos sería deseable que esa inmunidad durase por lo menos un año, como sucede con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza tenemos que vacunarnos todos los años, porque se pierde, cambian los virus, mutan los virus, y hay que adecuarse a los virus que están circulando para hacer nuevas vacunas. Si hicieran una vacuna que durara, yo creo que inclusive que durara 6 meses, aunque tuviera uno que vacunarse 2 veces al año, ¿verdad? Eso sería enorme. Claro que hay vacunas que duran para toda la vida. La vacuna antivariólica precisamente tenía esa característica. Había que vacunarse una vez y más nada. Una vacuna que es eterna y que es la mejor vacuna que hay, a mi modo de ver, es la vacuna contra la fiebre amarilla. Antes había que vacunarse cada 10 años, pero después vieron que no era necesario, porque una vez vacunado contra la fiebre amarilla ya hay inmunidad para toda la vida. Nunca más le vuelve a dar a una persona vacunada la fiebre amarilla. Pero hay otras que tienen muy escaso tiempo de utilidad. Vamos a ver, eso lo desconocemos. Desconocemos también si es cierto lo que están diciendo en Italia varios virólogos muy afamados, de que el virus está perdiendo potencia, de que no es el mismo virus el que atacó a Lombardía, por ejemplo, en los principios de marzo, que ahora, los casos de ahora, que han visto pues, que la carga viral ha disminuido. Eso, que yo sepa, no, ojalá fuese cierto, pero no lo he visto ratificado por otras investigaciones. Habría eso ha pasado con otros coronavirus, doctor, que otros coronavirus también pierdan potencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo que yo sepa, reconozco que yo no soy muy experto en virología, pero no creo, no tengo conocimiento de que hayan perdido
vamos a decirlo así, vitalidad, a pesar de que no son seres vivos. Sabemos que los virus no son seres vivos. Se reproducen nada más genéticamente por el ARN, pero tienen que vivir en células para poder sobrevivir. Pero no, la verdad es que no conozco yo ese detalle. Pero yo sí, la verdad es que ojalá fuera cierto de que el virus, con el tiempo, con estar pasando de persona a persona, ese virus vaya perdiendo carga viral y vaya perdiendo virulencia, vamos a decirlo así. Ojalá fuera cierto, que también sería algo muy afortunado. La tercera circunstancia que no le hemos mencionado y que yo creo que tiene mucho por venir es el tratamiento milagroso. La bala mágica de la que hablaba Ehrlich y de la que hablaban otros grandes investigadores del pasado, que fueron los antibióticos, en realidad, primero la sulfadiazina, el neosalbarzán. El primero fue el neosalbarzán para la sífilis, que descubrió Ehrlich. Pero ojalá hubieran un tratamiento efectivo, si no para eliminar el virus, por lo menos para evitar su daño. Veamos el caso del SIDA, de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana, todavía no hemos descubierto la vacuna. Han habido intentos de muchas vacunas, pero ninguna ha resultado efectiva. ¿Pero qué pasó? Salieron medicamentos antivirales muy efectivos que han hecho que la persona, inclusive ya hay casos en que han desaparecido, no se ha encontrado carga viral en algunas personas que han sido tratadas. Pero en todo caso, se ha salvado millones de vidas. Pudiera ser que ahora los laboratorios están invirtiendo miles de millones de dólares en investigar medicamentos, tanto nuevos como los viejos, porque ahora resulta que pueden salir algunos medicamentos viejos que servían para otra cosa y que pudieran servir ahora para combatir el COVID. Pero cualquiera de estas dos alternativas, yo creo que ahí está la solución: la vacuna y los medicamentos, los antivirales, para poder resolver este grave problema. Doctor, volvamos un momento al tema del martillo del baile que usted explicó ampliamente al inicio de este programa. Y yo deduzco que a partir de lo que usted dijo, es posible que en una comunidad X se aplique el martillo y después se pueda aplicar el baile, pero puede ser que por alguna razón se tenga que aplicar otra vez el martillo. O sea, lo que quiero decir es que el aplicar el martillo durante un periodo no exime que en el futuro tenga que aplicarse nuevamente. Ah, correcto, tiene razón. Porque es que estas ondas pandémicas evolucionan en olas. Recuerden que la influenza en el año de la gran pandemia de 1918, lo que se llamó la gripe española, evolucionó en tres grandes olas, ¿ya? La segunda fue inclusive más fuerte que la primera. Y la tercera ya fue muy atenuada, ya fue muy benevolente, fue muy leve. En este caso también nosotros estamos viendo ya la segunda ola y ya se dice, por ejemplo, que en los países europeos la segunda ola les va a venir ahora cuando venga el otoño, cuando venga el invierno, ya deben irse preparando porque viene la segunda pandemia, viene la segunda ola. En ese caso hay que volver a aplicar las medidas exactamente iguales, dando ese mazazo inicial, siendo muy estricto en todas las medidas que ya se sabe, que ya se conoce, que son efectivas, porque todas estas medidas realmente funcionan. Lo afortunado es que hemos podido descubrir también que son eficientes, son eficaces. La misma mascarilla que tanto ha dado a discusión, que si era necesario, que si no era necesario para todo el mundo, ahora ya se sabe y se está aplicando en todas partes. Todas las personas que salgan a la calle tienen que salir con mascarilla. ¿Por qué? Porque ya se sabe que es efectiva. Inclusive en Inglaterra han determinado en qué proporción se puede disminuir lo que llaman la constante RO, que es el valor de reproducción del virus, es decir, la capacidad de infectar. ¿Qué capacidad tiene el virus de infectar o contagiar a una o dos o cuatro personas? Bueno, todas estas medidas han sido ya evaluadas para poder disminuir ese R0, R sub 0, y han sido eficaces, inclusive la mascarilla. Eso lo han determinado. Hay un estudio reciente de la Universidad de Oxford
que no deja lugar a dudas de que realmente funcionó. Entonces hay que prepararse para volver otra vez al martillo y al baile, las veces que sea necesario. Esto no sabemos cuántas veces va a ser necesario, no sabemos cuántas olas van a haber en el futuro de esta enfermedad hasta que, repito, se logre, ojalá con una vacuna, eliminarla prácticamente. Pero que de que va a haber olas subsiguientes, van a haber olas subsiguientes. Doctor, no hay duda. Aprovecho que usted es epidemiólogo para esta consulta. La administración, el ministro de Salud ni las autoridades de salud han dicho todavía que estemos en transmisión comunitaria, aunque han adelantado que podríamos estar a las puertas de esa transmisión comunitaria. Para efectos de explicarlo bien, en términos coloquiales, ¿cómo podemos explicar qué es la transmisión comunitaria y por qué es importante hacer la diferencia entre el antes y el después de la transmisión comunitaria? Exactamente, porque en un principio, como ha sucedido en Costa Rica, hemos tenido mucho éxito en realmente a nivel mundial en contener el número de casos y minimizar extraordinariamente la mortalidad, porque 12 lamentables defunciones, una población de 5 millones de habitantes, yo creo que están entre los primeros lugares del mundo en cuanto a menor impacto, ¿verdad? Una mortalidad bajísima, muy, muy baja. Y los casos tampoco han sido exageradamente elevados. ¿Por qué? Porque en una primera etapa se ha logrado rápidamente, primero el diagnóstico de los casos, luego el aislamiento, luego el seguimiento de esos contactos. ¿Por qué? Para evitar que esos contactos a su vez transmitan la enfermedad a otras personas. Hasta la hora Costa Rica ha tenido mucho éxito en esta política. A través de, también tiene los centros centinelas, que son organizaciones, grupos donde se hacen exámenes de laboratorio, sobre todo buscando virus respiratorios para ver cómo están evolucionando los virus en el país. Y esto no es de ahora. Los grupos centinelas o los sitios centinelas existen desde hace mucho tiempo, porque es necesario darle seguimiento a estos virus, especialmente al virus de la influenza. No olvidemos el virus de la influenza. El virus de la influenza mata a mucha gente anualmente, y eso a pesar de que tenemos una vacuna. Ya se está pensando en otros países que debe vacunarse a todo el mundo. Inclusive se está recomendando como medida para esta epidemia, para COVID, vacunarse contra la influenza. Por lo menos en los grupos expuestos, como nosotros, las personas de la tercera edad, los niños, etcétera, las personas con factores de riesgo. Entonces, Costa Rica tuvo esa fortuna de tener una organización sanitaria excelente, ¿verdad? Institucionalmente muy buena, muy efectiva, que logró, hasta este momento ha logrado captar a todos los enfermos y conocer la procedencia de todos los casos. Que al principio se sabía que venían de afuera, los primeros turistas que venían del exterior, luego los casos famosos, aquellos que hubo de una persona, un colega que lamentablemente falleció y que contagió a muchas personas, sin quererlo, por supuesto, de una manera involuntaria totalmente, y hemos seguido el trazo, ha habido el trazamiento de todos los enfermos con COVID y de todos o prácticamente todos sus contactos hasta ahora. Y eso le ha permitido al país, por esa infraestructura y porque no se ha saturado los servicios y porque ha tenido disponibilidad de pruebas, porque para búsqueda de casos, sobre todo asintomáticos, no solo los casos, los contactos y las personas también, inclusive asintomáticas, porque ya se sabe que la enfermedad puede ser transmitida en esa etapa en que no hay síntomas y no hay signos. El país lo ha podido hacer. Pero ¿qué pasa cuando se sobrepasa ya el número de enfermos, cuando comienzan a aparecer pacientes en todas partes del país, donde ya no es posible saber quién contagió a quién, de dónde vino este caso? Es decir, cuando los servicios de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, se sienten ya sobrepasados, entonces en ese momento ya es cuando se puede pensar hablar en una infección comunitaria, es decir, que la enfermedad está en todas partes y que ya no es posible
digamos, conocer el origen de cada caso. En esa situación, entonces ya hay otra estrategia o se pueden aplicar otras estrategias. El testeo masivo, por ejemplo, ya tendríamos que pensar en el mayor número de contactos y de casos, para casos asintomáticos, digo, sobre todo, ¿verdad?, para poder parar la epidemia. Eso fue lo que hicieron varios países, por ejemplo, Corea, Japón, Corea del Sur, Japón, Singapur, y hicieron una cantidad, miles de pruebas, y lograron detener hasta cierto punto la enfermedad, que después hayan tenido repuntes. Bueno, ya sabemos que la enfermedad no se detiene, la enfermedad sigue, el virus sigue transmitiéndose, pero por lo menos pararon. En el caso fue ejemplar de Corea, cuando al principio Corea tuvo muchos casos, y lo mismo ha sucedido con Japón. Nosotros tendríamos que pensar en elevar el número de pruebas para buscar ya los casos, ya ahí tendríamos que buscar casos en sitio, no solo contactos, sino personas que conviven en comunidades y que pudieran ya tener la infección. Esa es, en pocas palabras, esa es la infección ya poblacional o comunitaria. Para ver si le entendí bien, la estrategia cuando no es comunitaria, cuando la transmisión no es comunitaria, la estrategia es hacer una trazabilidad, y si aparece un paciente X, buscar con quién ese paciente ha tenido contactos y así hacer, digamos, el cruce de información y establecer así quiénes son los pacientes. Una vez que es comunitaria, que ya no se puede hacer esa trazabilidad, lo que quedaría es hacer el testeo masivo. Ya no buscar a partir de un paciente infectado, sino más bien empezar a hacer como tirar una red para pescar, a ver si puedo pescar mediante ese mecanismo pacientes que estén contagiados. Sí, esa sería la estrategia. Y no necesariamente al azar, se buscarían los sitios donde hay más casos. Para eso está el conocimiento epidemiológico de dónde está ocurriendo más la enfermedad. Es interesantísimo, por ejemplo, en Costa Rica, uno se pregunta, ¿por qué Cartago, ninguno de sus cantones tiene una tasa, una prevalencia, una morbilidad de COVID-19 superior al promedio del país? Hay cantones que tienen un caso, dos casos, tres casos. Tienen bajísima prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué lo creen? En cambio, otros, por ejemplo, ahora tenemos el grave problema en el norte del país. Esos cantones, aquí tengo yo precisamente, ahorita estaba sacando yo la tasa de los cantones del norte del país, por ejemplo, Huatuso, Los Chiles, Ojancha, Upala, San Ramón, Alajuelita, San Carlos, La Cruz, Nicoya, Vangares. Son los 10 cantones que tienen las tasas más altas. Y aquí quiero hacer una digresión para explicar. Es diferente hablar de números absolutos, ¿verdad? Números absolutos que de tasas. Números absolutos, por ejemplo, las ciudades y cantones que tienen más población, pues tienen que tener más casos. San José tiene una gran cantidad de casos porque tiene mucha población. Alajuela, ciudad, el cantón central de Alajuela tiene mucha población, pero no necesariamente el riesgo de contraer la enfermedad es mayor que, por ejemplo, en estos cantones que yo acabo de mencionar, estos cantones del norte del país. Por ejemplo, el Huatuso y Los Chiles, fíjense bien, tienen una tasa 5 veces superior al promedio nacional, 5 veces superior, o sea que el riesgo de un poblador de aquí es mayor. Entonces los programas de detección de casos y de contactos y de asintomáticos sería más productivo hacerlo en estos sitios, en estas regiones donde la infección es mayor y la probabilidad de obtener casos es mayor. Doctor, no es cuestión de hacerlo, no es cuestión de tirar una red y ver dónde sale. No hay recursos. Saber dónde tirar la red. Exactamente, saber, doctor, porque no hay recursos. Nosotros disponemos de una cantidad de pruebas limitadas. Recordemos que estas pruebas, la PCR, que es la que realmente diagnostica, es costosa. No podemos darnos el lujo de países que tienen, por ejemplo, hay países que Nueva Zelanda, Australia, tienen 300 pruebas de casos descartados por cada caso confirmado. Imagínense ustedes,
300 pruebas descartadas para lograr un caso confirmatorio. Aquí nosotros no podemos darnos ese lujo, por supuesto que no. Entonces, tendríamos que ser selectivos. Esa red que usted dice, no la vamos a tirar al azar. Vamos a tirarla en sitios donde sabemos que la infección está circulando gravemente. Doctor, ahora usted dijo algo ya para ir terminando. Usted ahora mencionó que en Cartago realmente la incidencia es poca, si se compara con otras partes del país. ¿Tendrá sí. alguna explicación en particular? ¿Habrá alguna razón por la cual en algunos cantones se mantiene bajo? Bueno, esa precisamente, esa es una indagación epidemiológica. La epidemiología precisamente se encarga, entre otras cosas, de decir por qué se enferman unas personas y por qué no se enferman otras personas. Habría que ver en realidad, hacer un estudio muy detallado, muy epidemiológico, ver esas condiciones. Por supuesto, no es el clima. Ya sabemos que no tiene que ver mucho el frío. Tal vez la humedad sí, porque el virus es poco resistente a la humedad. Entonces, pudiera ser una razón. Pero repito, habría que hacer un análisis muy detallado. La ciudad, no hay mucho hacinamiento en las ciudades de Cartago. Cartago no tiene ciudades superpobladas, únicamente el Cantón Central, si acaso, el resto no. Habría que buscar otras condiciones que en este momento yo creo que no están disponibles, pero es una pregunta muy interesante. ¿Por qué se enferman unas personas y otras no? ¿Puede haber aspectos sociales como parte de esa explicación? Y lo pregunto por esto. Hace algunos años hicimos un reportaje en 7 días y sobre el tema de los grandes, que en principio no tiene nada que ver con esto, pero ya vamos a ver que tal vez sí, que los grandes moles se construían a partir de estudios de mercadeo y de demanda de consumidores y todo. Y un estudio que hicieron para el caso de la provincia de Cartago demostraba que ahí la gente, y un dato curioso, pero fue demostrado en el estudio, que la gente en Cartago se levanta una hora más temprano que todo el resto del país, una hora más temprano en promedio, y que se acuesta una hora más temprano que el resto del país. De eso muchas veces a veces la gente vacila con que en Cartago la gente se acuesta muy temprano y que pasa uno por las 10 de la noche por la ciudad y está todo el mundo acostado y casi no hay actividad. La actividad social parece que es un poco distinta al resto del país y la gente se va a acostar más temprano. Eso lo determinaba ese estudio. Había poca interacción a ciertas horas y la gente era más hogareña. ¿Podría ser el factor social como este una explicación también? Bueno, es interesante la observación que hace, porque precisamente yo soy de Cartago. Yo nací en Cartago. Y la verdad es que no sabría responder porque, por ejemplo, yo diría, Cartago tiene menos sitios de aglomeramiento de centros comerciales, pero es que ya ahora Cartago también tiene automercados, tiene centros comerciales. Hace poco no los tenía, hace poco los Cartago veníamos a Curridabat, veníamos a San José, a un automercado, al automercado más cercano que teníamos. Y ahora esos automercados los hay en Cartago, entonces también la gente acude allí. No sé, la verdad es que eso es un tema interesantísimo que habría que estudiarlo a fondo. ¿Por qué unos cantones, vamos a decirlo, de la meseta central? Aquí somos cercanos todos, la meseta central es un gran conglomerado humano que participamos de muchas cosas semejantes. Bueno, habría que estudiarlo, cuáles particularidades hay de que Cartago tenga esas tasas tan bajas. Pero eso no es cierto. En cambio, Heredia, por ejemplo, ya sabemos que en Heredia Centro hay bastante pilosis, hay bastante afectado, hay bastante enfermo, ¿verdad? O sea que no solo en el norte, sino... aquí se habla mucho de Desamparados, ¿verdad? Y Desamparados parece ser que en este momento es uno de los cantones que tiene más problemática. Pero cuando uno saca las tasas, Desamparados no aparece entre los 10 primeros lugares en Costa Rica.
¿Por qué? Porque también tiene una población enorme, es un cantón muy poblado. Y cuando usted divide el número de casos entre la población de ese país, de ese cantón, perdón, le sale una tasa que no es tan alta, no está entre las más altas del país. En cambio, por ejemplo, ya lo dije aquí, aquí sí tenemos, en el caso de la abuelita, sí, ahí sí hay un problema grave, ¿verdad? En San Ramón también, en la parte norte de San Ramón. Son cuestiones epidemiológicas que hay que estudiarlas y sobre todo en este caso más particular porque hay muchas cosas que se desconocen. Esto es una enfermedad totalmente nueva que nos ha agarrado fuera de base. Estamos adquiriendo experiencia con ella y ya yo creo que conforme va pasando el tiempo vamos comprendiendo más los fenómenos epidemiológicos en cuanto a las preferencias que tiene el virus en cuanto a la persona, a las características de las personas, edad, sexo, edad, grupos de edades, grupos etarios, profesiones, etcétera, estado civil, todo eso se analiza. Y luego también las otras variables grandes epidemiológicas o las grandes variables epidemiológicas que son el tiempo y el espacio, ¿verdad? En el espacio, ahí vemos la geografía, vemos los municipios, vemos los cantones y el tiempo, bueno, la evolución, el transcurrir del tiempo. Esos son variables epidemiológicas que nos permiten conocer las características y la causalidad de las enfermedades. Doctor, le agradezco muchísimo que nos regalara 40 minutos para conversar acerca de este tema aquí en profundidad. De verdad, muy amable, doctor. Estamos totalmente a la orden y muchas gracias por haberme llamado, haberme entrevistado. Bien, muchas gracias al doctor Ronald Evans Mesa de la Universidad Hispanoamericana, es epidemiólogo y docente en esa casa de enseñanza. Usted puede repasar esta entrevista completa en pocos minutos, cuando terminemos va a quedar ahí en la línea de tiempo del fanpage de teletica.com. Lo vamos a repetir a las 8 de la noche este mismo viernes. Y también lo va a poder encontrar en la página web, en nuestro sitio web teletica.com, en la sección de En Profundidad, va a poder encontrar la entrevista completa que tuvimos esta tarde con el doctor Evans. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, tendremos una nueva cita próximamente. Hasta entonces.